cáncer, esa es la noticia internacional del día de hoy, además de la de Blatter que ya le platicábamos anteriormente. Una nueva combinación de medicamentos, regresando al tema del cáncer, parece hacer la diferencia entre la vida y la muerte para los pacientes terminales de esta enfermedad. Esto lo reveló un estudio que se presentó por investigadores británicos durante la convención de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Los resultados de este estudio pues revelaron que la combinación de dos tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer pueden reducir los tumores y en algunos casos hasta desaparecerlo. Es muy bueno también a veces empezar con noticias positivas sobre la información que se está dando a nivel internacional, y hoy se trata del cáncer, de esta investigación en la que participaron más de 900, fueron 945 pacientes, y en ellos se encontró que el tratamiento, que son dos, uno es, déjame ver si lo puedo pronunciar bien, ipilimumab, y el otro es nivolumab. Estos dos detuvieron el avance del cáncer durante casi un año en 58% de estos casos que le platico. Una buena nueva sin duda a nivel internacional. Por lo pronto quédese conmigo porque hay mucha más información del mundo. Mi nombre es Paola Barquet y esto es Global, la vida del mundo cerca de usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.